En Grecia el temor es doble, es una parálisis o en su defecto que se logre un consenso pidiendo renegociar, digamos, los términos de los fondos de estabilización, ¿no? Que tenían condicionamientos en materia de política económica. Entonces, cualquiera de las dos cosas en principio es vista por los mercados con preocupación. Es que no solo el electorado griego se ha desperdigado entre muchas opciones, en lugar de concentrarse en los dos partidos que tradicionalmente dominaron la política griega desde 1974, sino que además es altamente probable que en poco más de un mes Grecia vaya nuevamente a elecciones. Y el riesgo ahí sería que los partidos, digamos, opuestos, bueno, riesgo dependiendo de la perspectiva, pero en todo caso, desde la perspectiva de los inversionistas, la fuente adicional de incertidumbre es que los partidos que tienen una posición claramente contraria a las condiciones de política económica establecidas para obtener los préstamos tengan una proporción aún mayor del voto. Y eso no solo sería desde la perspectiva de los inversionistas problemático en sí mismo, sino que además sería problemático porque dificultaría formar un nuevo gobierno, porque estos partidos contrarios a las políticas actuales están en ambos extremos del espectro político y la posibilidad de que ellos formen un nuevo gobierno es bastante limitada, de cualquier modo, ¿no? Entonces no queda muy claro cuál es la perspectiva futuro, quién va a gobernar Grecia y con qué plataforma. Ese es el problema en Grecia. Presidente electo representa un cambio en materia de política económica. ¿Qué tan importante sería ese cambio? Está por verse, porque finalmente él quiere el cambio dentro del euro y dentro de la Unión Europea, a diferencia de lo que plantea la derecha extrema. Y eso implica renegociar acuerdos dentro de la zona euro, como por ejemplo el acuerdo de estabilidad fiscal, que básicamente es el que, digamos, mantiene las políticas de austeridad en vigencia en buena parte de la Unión Europea, no solo la zona euro. Como decía un columnista de la revista The Economist, decir que alguien quiere crecimiento es como que una Miss Universo diga que quiere la paz universal. O sea, todo el mundo quiere la paz, pero no todo el mundo está de acuerdo en qué implica eso en materia de políticas para lograrlo. Lo que Alemania parece sugerir es que, si bien se opondría en principio al menos a renegociar el acuerdo, el pacto de estabilidad fiscal, aceptaría introducir un acuerdo paralelo de promoción del crecimiento, y hay algunos indicios de posibles acuerdos, aunque hay áreas de discrepancia en ese acuerdo paralelo, o que sería parte de una renegociación del pacto, si es que Alemania no logra salirse con la suya. La coalición de Merkel acaba de perder tres Länder o estados, en fin, gobiernos regionales en fila, ¿no? Y hay indicios de que podría perder la elección general del próximo año, hay indicios de que el pacto de estabilidad fiscal, si no se modifica o al menos no se añade un pacto de promoción del crecimiento paralelo, no sería ratificado en varios países. Y hay incluso expresiones de gente como el presidente del Banco Central Europeo que estarían dispuestos a considerar alguna de las propuestas del presidente francés. O sea, parece haber un cambio en la orientación política de muchos países en favor de posiciones como las del presidente francés, y a su vez la posición o las elecciones recientes de Grecia muestran el riesgo de no cambiar nada, ¿no? Porque incluso si las políticas actuales fueran las adecuadas, en tanto no ofrecen resultados en el corto plazo, pueden llevar a una inviabilidad política de esas políticas si es que se repiten en otros países de la Unión Europea resultados como el de Grecia.